Quiero enseñarle al mundo lo que es mi tierra, lo que es mi gente. Presumir las costumbres que hasta la fecha siguen vigentes. Pueden aquí en mi tierra mirar mil rostros muy diferentes. Somos 7 regiones, pero al final todos guerrerenses. Puedo ser un musgo, puedo ser un mixteco. Puedo también ser náhuatl, puedo también ser un tlapaneco. Tierra de hombres valientes e inteligentes, ese es mi estado. Por mencionar algunos, ahí está Guerrero y Altamirano. Otro que no se olvide es aquel Juan Álvarez Hurtado, hombre a que le debemos esta creación de nuestro estado. Chilpancingo de los Bravo, también Dalarcón Estasco, Izcatiopan de Cuauhtémoc, lindos tesoros de nuestro estado. Que la lluvia nos caiga año con año no es coincidencia. El Cruzco y Citlaltepec son 2 lugares con influencia. Acatlán y Citlala con devoción llevan sus ofrendas y esperan de los dioses con ansias la infalible respuesta. Después el cielo llora, moja el campo con su llanto. Los hombres abren la tierra, niños y mujeres van sembrando. Gracias por estar en su programa La Z25, hoy miércoles 7 de abril. Es un gusto estar con todos ustedes desde el bello puerto de Acapulco, una mañana fresca. Y bueno, donde usted se encuentre, sea en su domicilio, en su oficina, en un restaurante, una cafetería, gracias por seguirnos. Hoy tendremos un programa muy interesante donde, pues bueno, y comentaremos las actividades de los diferentes pues candidatos que buscan ya lo que es el rumbo de Guerrero Acapulco para el 2021, que se llevará a cabo el 6 de junio. Realmente es importante, pero también es importante también ponerse bien y estar también atentos con lo del COVID, porque sí es importante que tome sus precauciones, tome todas las medidas. Vamos a ver qué es lo que informa el gobierno federal, pues ya está informando también el gobierno estatal de esta Semana Santa que apenas acaba de terminar. Vamos a ver el resultado, cuántos contagios hay, y bueno, pues campaña también de la vacuna del COVID en varias regiones. En Acapulco se anunció que a partir del lunes, y vemos que ha estado poco a poco poniéndose esta vacuna. Realmente es algo que pues uno no quisiera pues tener, pero pues hay que ponerse. Hay que estar atentos, hay que llevar a su familia, tomen sus precauciones, porque también pues se ha tenido ciertas repercusiones estas vacunas, pero lo importante es ponérsela, a pesar de que ha habido muchas cosas que se han dicho a nivel nacional, que se han puesto vacunas que no llevan líquido. Realmente el presidente de la República pues no está de acuerdo. No, él no puede hacer todo. Él está en la mañanera, él está acá, él está allá, mientras por otros lados se han estado dando pues toda esta información, ¿no? Lo que sí es cierto es que aquí en Acapulco la Secretaría de Salud del Gobierno Federal dice que van más de 85 casos de defunción, y pues bueno, en lo que va de abril, pues ya van 45 decesos, y esto informa Carlos de la Peña, 9 diarios. Fíjense nada más, todavía siguen
los contagios y los fallecimientos por COVID, tome sus precauciones porque realmente todavía falta mucho para que pues se llegue a otros ciudadanos esta vacuna, ¿no? Y también al personal de salud también, que han de ser falta todavía, pero bueno, cuídense mucho, esos actos de proselitismos, tomen sus consideraciones, protéjanse mucho, porque sí, la verdad es de cuidarse. Pero bueno, saludo a mi compañero Alan, quien está en controles, mi compañera Fanny, haremos un enlace con ella ahorita en unos momentos más, pero también vamos a comentar acerca de las actividades de lo que se va dando en estas campañas, tanto Morena y el PRI y PRD. Félix Salgado Macedonio va a México y se planta allá en aquel lugar donde está el día de hoy, en compañía también de Mario Delgado. Hoy se trasladará al Trife, mientras que aquí en Guerrero, en Acapulco, renuncia Genaro Vázquez Rojas, Vázquez Flores, al PT, quien pues había sido coordinador aquí en Acapulco, se va, renuncia y deja al PT con otros más que formaban parte y se suman a la campaña de Mario Moreno Arcos. En un momento más también tendremos un enlace con él. Y bueno, también vamos a comentar acerca de las actividades de Pedro Segura, candidato del PT y Partido Verde. Y bueno, y otras cosas más. También vamos a tener entrevistas importantes en unos minutos más, pero bueno, ahora me voy con mi compañera Fanny Castillo, a quien saludo. Fanny, buenos días. Hola, muy buenos días, buen día a todos los que nos escuchan. Ya estamos preparados con la información respecto a lo que hablabas del COVID, de que han ido en aumento los casos. Tenemos lo que son los datos a nivel nacional, lo que la Secretaría de Salud Federal nos manda. México ya rebasa, ya acumuló, hasta el corte del día de ayer, martes 6 de abril, acumuló 205.002 muertes por COVID-19, estos son 603 fallecimientos más que el día anterior. Recordarles que pues esto lamentablemente va en aumento. Las autoridades sanitarias, esas son las cifras que nos dan. También se detalló que el país en las últimas 24 horas sumó lo que son 4.675 contagios más, con lo que ascendieron a 2.256.380 los casos confirmados en total en lo que va registrado las cifras en lo que ocupa la pandemia. También se habló sobre el plan de vacunación. El director de epidemiología, José Luis Salomía, explicó que hasta el corte del día martes a nivel nacional eran aplicadas 308.524 dosis de la vacuna contra COVID-19. También se informó que desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación se han aplicado en total ya 9.675.500 dosis, 15 millones de las 15.163.420 que han llegado al país. También otra noticia importante respecto a las vacunas es que ya se aprobó por la COFEPRIS el uso de emergencia de la nueva vacuna Covamex de la empresa Vanguard Biotech, que vienen desde la India. Con esto México ya tiene más vacunas que serán aplicadas para el inicio de lo que sería la segunda fase de vacunación en la Estrategia Nacional para Vacunación, que se prevé que inicie a partir del mes de mayo. Esta fase consiste en que ya empezarán a vacunar a los adultos mayores de 50 años y rezagados de los de 60 y más. Esta es la información a nivel nacional. Aquí en Acapulco también recordarles que se está aplicando también lo que es la tercera fase de vacunación a adultos mayores. Desde el día de ayer se empezaron a vacunar a adultos mayores de 60 años. El día de hoy, miércoles 7 de abril, le corresponde a los adultos mayores de 60 años cuyo apellido paterno inicie con la letra R. Recuerden que hay puntos de macro vacunación, que es el centro de convenciones, la unidad deportiva de Acapulco,
el Tecnológico de Acapulco y la Unidad Deportiva Jorge Campos. Por favor, a todos los adultos mayores, a sus familiares, favor de asistir, pues desayunados, preparados, porque tienen que hacer algunos alguna larga fila, ser precavidos también, y recordarles que deben llevar su documentación oficial, lo que es credencial para votar, identificación oficial. En caso de no contar con el registro en la página de Mi Vacuna, llevarlo pues a CURI, un comprobante de domicilio, para que ahí mismo le asistan con este registro, que es importante para agilizar lo que es la aplicación, el recibir la vacuna. Mañana, día jueves, también se estará vacunando a adultos mayores cuyo apellido paterno empiecen con la S, la T, la U, la V, la W, la X, Y y Z. Con esto concluiría en Acapulco lo que es la fase de vacunación a adultos mayores de 60 años, también los adultos mayores de letras anteriores que no se haya podido vacunar o asistir en un punto de macrovacunación. Recordarles que pueden todavía asistir estos dos días en el grupo de rezagados que van a estar recibiendo y que tienen estos puntos importantes a los que pueden acudírselos. Recordamos que es el Centro de Convenciones, la Unidad Deportiva de Acapulco, el Tecnológico de Acapulco, la Unidad Deportiva Jorge Campos, y como opción solamente para las personas que en estado de postración o con una discapacidad grave, se les atiende en el Foro Mundo Imperial, en su vehículo, esta modalidad, donde ellos pues están siendo atendidos por personal del Ejército Mexicano, auxiliados para poder llegar hasta el lugar donde están aplicándole la vacuna. Ahí se están recibiendo a los adultos mayores. Recordarle que ese centro de macrovacunación, que es el Foro, es exclusivamente para este tipo de personas. Los demás deberán acudir al resto de los macropuntos ya anunciados de manera normal, a realizar su fila y esperar su turno para recibir la vacunación en Acapulco. Hasta el momento el gobierno del estado no ha reportado ningún tipo de incidencia en lo que va de la vacunación en estos días, pero vamos a seguir muy al pendiente. Ustedes en los comentarios déjenos saber si ustedes tienen alguna opinión diferente a lo que nos dan las cifras del COVID, o si han tenido algún tipo de inconformidad como está desarrollando lo que es ahorita el plan de vacunación aquí en Acapulco. Vamos a estar leyendo sus comentarios más adelante, Julio, pero regreso contigo. Gracias, Fanny, vamos a estar en contacto, y lo importante pues es de que tomen sus debidas precauciones, vayan, pregunten, porque sí, a veces lo importante es que la persona que se va a poner esa vacuna pues esté bien de salud. Pregunte al médico, no se vaya por cualquier personaje que anda por ahí, porque puede tener algunas complicaciones. Lo importante pues es de que usted se cerciore y tome las decisiones debidas. Eso es, Fanny. Vamos, regreso contigo más adelante. Ok, así es, regresamos más adelante. Vamos a tener una entrevista con Fidel Payán Cortinas, de él es candidato a la gobernatura, es candidato a la gobernatura por Morena, con quien voy a tener una charla con él acerca del proceso a la gobernatura de Morena, que por cierto, ayer por la noche, por ahí Félix llegó al plantón que está en el INE allá en la Ciudad de México. Más adelante vamos a tener esas imágenes, pero lo que sí, vamos ahorita con la entrevista con Daniel Ingelmo, el Mendieta, él es candidato a diputado local, con quien charlaremos en unos minutos más. No se vaya, regresamos con la entrevista, él es candidato a diputado local, Daniel Ingelmo, no se vaya. Debido a la contingencia por la que estamos pasando, la pandemia del COVID-19, hemos tomado las medidas necesarias que ha emitido la Secretaría de Salud, dándoles a conocer la nueva modalidad para el acceso al restaurante. Se tomará su temperatura, pasará por los tapetes desinfectantes, se le dará gel antibacterial. Es importante que cada persona que acceda al restaurante porte cubrebocas para evitar el contagio.
El personal cuenta con todas las medidas de seguridad. Uso de cubrebocas, careta, lentes, gorra, malla. Las instalaciones, mobiliario y todo el material de trabajo son desinfectados continuamente para brindarles seguridad a nuestros clientes. Recordando mantener la sana distancia y lavar continuamente las manos. Calidad y sabor solo aquí en el Camarón Yaqui. ¡Te esperamos! Bueno, ya estamos de regreso y me da gusto saludar a Daniel Ingelmo Mendieta. Él es candidato a diputado local por el partido Fuerza por México, a quien saludo. Dani. ¿Cómo estás? Daniel, ¿verdad? Así es, a tus órdenes, Julio. Antes que nada, gracias por el espacio. Buenos días a todo tu auditorio. Bueno, aquí Daniel, estamos, déjame ponerte este líquido porque sí es el mágico, ¿eh? Eso es todo. Es el mágico, es el que... Pues bueno, pues... Dice que quita todo, vamos a ver. Te voy a quitar la candidatura. Hijo de la... Eso va a ser. Oye, Dani, platicando contigo fuera de cámara, decía, bueno, Dani, ¿quién es Daniel Ingelmo? Porque, digo, de antemano, pues sabemos que mucha gente de la sociedad civil, más gente importante, que forma parte de Acapulco, me decías tú que eres empresario, ¿verdad? Así es. Me quito el tapabocas, sí, para que me conozcan, sí, estamos a distancia. Pues sí, yo soy Daniel Ingelmo Mendieta, soy acapulqueño. Bueno, mis padres son acapulqueños, yo nací en la Ciudad de México a los 2 días por temas médicos, sí. Vine a dar de regreso a Acapulquito, y aquí he vivido toda mi vida. Solamente salí a estudiar fuera a la Ciudad de México, y de ahí en fuera aquí he estado siempre. He trabajado en el sector privado siempre, y actualmente sí soy un microempresario, me considero un microempresario, tengo aquí mis negocios. Aquí vivo, aquí trabajo, aquí hago absolutamente todo. ¿Qué te dio por participar en este proceso? ¿Cómo tienes tú catalogado el político? Yo creo que de chavo veías tú un político y decías, oye, ¿qué onda? ¿Estos quiénes son? Sí, pero yo creo que en la actualidad, ¿cómo? Mira, desgraciadamente es muy difícil hablar bien de un político, es una realidad, o sea, porque tenemos muchas percepciones de, oye, hacen esto, no hacen esto, dejan de hacerlo, y la verdad es que es muy complicado tener una buena percepción hoy en día del político, lo digo claramente, no hablar específicamente de ninguno, pero es muy difícil que digamos, ah, esa persona, tal por cual, vemos como todo lo que hacen o dejan de hacer, etcétera, y es muy complicado hablar de un político bien. Me preguntabas que cómo llego aquí. Pues llego por un hartazgo, yo diría que esa es la realidad, llego un hartazgo, llega un momento en el que dices, oye, Acapulco, donde yo vivo, amo, no va hacia adelante, al contrario, va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, sí. Y llega un punto donde dices, oye, o sigo viéndolo y sigo quejándome, o me pongo a hacerlo. Y yo soy de los que me pongo a hacer, y aquí estoy parado hoy en día, Fuerza por México, un partido al cual el día de hoy me siento muy cómodo en, me dio la oportunidad. A través de amistades, soy Daniel, te gustaría esta oportunidad, y así tal cual fue, y así estoy el día de hoy parado aquí intentando hacerlo. Pues sí, el distrito 3, parte del centro, ¿verdad? Así es, abarca básicamente del Sanborns del centro a lo que es Cumbres de Llano Largo, la Loyola, la parte de la bahía. ¿Qué has escuchado ahí cuando llegas? Oye, ¿qué, otro, qué? No tengo agua, no tengo qué. Eso es algo real. Yo creo que hay 5 puntos que en Acapulco, donde te paras, y viviendo aquí y lo vives, no tenemos agua. El tema del alumbrado público no funciona en casi ningún lugar. El tema de la inseguridad, el drenaje, y algo súper importante, muy poco trabajo. La gente está buscando trabajo. Oye, necesito trabajo, ¿cómo puedo? Y eso es un punto que hay que revisar muy a detalle, porque la gente sin trabajo pues se pone a ver qué hace, y luego hay más inseguridad y bla bla, son círculos viciosos muy feos, pero eso es el común denominador, y creo que no necesitas preguntar mucho, viviendo en Acapulco te das cuenta que esos son los 5 problemas que tenemos. Sí, ¿verdad? La necesidad. Así es. Los servicios básicos, la basura. La basura, es un tema enorme, o sea, y está regulado, pero pues simplemente las reglas no se cumplen, entonces...
Acapulco está lleno de basura por todos lados, no la recogen, escombro, todos los materiales especiales. Es un problema que hay que checar. El partido Fuerza por México es garantía de que tú vayas a dar buenos resultados. La gente pues a veces dice, pues ya estoy harto de este partido, vamos a ver con esto, a ver qué onda, ¿no? Claro, digo, Fuerza por México es un partido nuevo, de reciente creación, la primera vez que vamos a estar en elecciones. Es un partido que es muy incluyente, tiene muchos programas hacia las mujeres, inclusión, jóvenes, empresarios, gente que nunca hemos estado en política. Y habemos gente muy capaz que no estamos en política y que podemos hacerlo muy bien, sabemos administrar, sabemos de números, conocemos la ciudad donde estamos. Muchos dicen, oye, pues no eres político, no tengo que ser político, sé hacer las cosas. Sí. Y creo que eso es lo que necesitamos, hoy necesitamos más trabajo, y lo digo siempre, Acapulco necesita menos puestos y más trabajo. Así es, yo creo que es indispensable que llegue la gente importante, la gente que quiera poner algo, claro, que sea el cambio, ¿no? Porque han pasado, llegan partidos, se van otros, llegan los políticos, ponen a sus mujeres, ponen a sus sobrinos, nietos, a todos. Entonces, digo, pero Acapulco ya debe de ser diferente, debe ser un detonante. Yo creo que esta cuarta transformación nos ha quedado de ver mucho. Y yo creo que Fuerza por México es un partido aliado de la sociedad más que de otros partidos. Yo creo que la sociedad debe de ver los personajes y las propuestas que ustedes lleven. Así es, yo claramente lo digo, creo que la sociedad hoy más que nunca tiene que participar, tiene que estar envuelta en lo que vive, en lo que pasa a su alrededor. Y yo lo digo, yo vengo aquí no nada más políticamente, yo vengo aquí con la intención de cambiar una ideología, de que la gente empecemos a pensar diferente, a actuar diferente, porque siempre lo digo, oye, el político solo no puede, tenemos que hacerlo en conjunto para que las cosas cambien. Eres el primero que tiramos la basura y luego nos estamos quejando de que no tenemos basura. Oye, somos los primeros que el tránsito y la muchada, y entonces nos volvemos todos el círculo vicioso, y es donde tenemos que empezar a cambiar a la de ya, porque si no las cosas no van a mejorar. Y sí, yo sí esta vez sí les digo, señores, necesitamos cambiar, necesitamos pensar muy bien por quién vamos a votar, necesitamos ver gente nueva, gente fresca, y no porque yo sea el único, habemos algunos que estamos aquí involucrados, que somos gente nueva, no hemos estado, y lo podemos hacer, tenemos mucha capacidad, y esa es la oportunidad que se necesitaba, gente nueva, gente fresca, que traiga ideas novedosas, que se ponga a trabajar. Y yo lo digo, mi mayor punto por el que estoy aquí es por amor a Acapulco, el amor por donde yo vivo y donde estoy. El equipo que hacen con el candidato Manuel Negrete, ¿cómo lo van a realizar? El trabajo para llevar pues, buenos resultados. Sí, digo, con Manuel Negrete hemos estado en algunos eventos. Manuel, de entrada, y lo digo claramente, no lo conocía yo. Qué tipo tan buena onda, o sea, agradable, muy decente. Yo la verdad lo conocí hace poquito, me cayó muy bien. Es una persona que trae bastantes ideas, trae mucho con el tema del deporte, obviamente es deportista. No, pero el deporte es fundamental. Pero tiene conocimiento, sabe qué se necesita, conoce perfectamente los temas del agua. Hoy estaba escuchándolo en una entrevista y es uno de sus puntos principales ver el tema del agua. No podemos seguir funcionando con pipas que llevan a todas partes. O sea, esto se tiene que resolver de raíz. Y la verdad es que creo que es una persona que tiene mucho que aportar. Es una persona muy honesta, muy decente. Tengo cierta empatía con él y creo que podemos trabajar en conjunto muy bien para llevar las cosas adelante. Y Fuerza por México es una opción muy buena para todos los ciudadanos, para que realmente el cambio sea verdadero. Pues está bien, mi querido Daniel, vamos a estar al pendiente de las actividades y bueno, y dejarlo a los ciudadanos, que ellos verán el mejor perfil. Así a quien quieren allá en la curul, tanto aquí en el estado y allá en el Congreso de la Unión. Esperemos que pues la gente sepa quién va a elegir. Así es. Y decida qué es lo más viable, ¿no? Así es. Porque pues ya pues, la gente que está ahorita en el poder, la gente dirá si hay una continuidad o no. Estoy de acuerdo. Pues te agradezco mucho el espacio, le agradezco mucho a la gente que nos escucha. Señores, Daniel Ingelmo, soy una opción real, viable, espero poder contar con ustedes.
El día jueves arrancamos la campaña en las canchas de la Chinameca, si nos pueden acompañar, con todo gusto ahí estaremos. Y pues vamos a meterle con todo, y lo digo, vine a ganar y Fuerza por México trae con qué. Ok, Dani. Muchas gracias, Daniel, Julio. Suerte. Muchas gracias. Y vamos a estar ahí, vamos a un corte y regresamos en un momento. Debido a la contingencia por la que estamos pasando, la pandemia del COVID-19, hemos tomado las medidas necesarias que ha emitido la Secretaría de Salud, dándoles a conocer la nueva modalidad para el acceso al restaurante. Se tomará su temperatura, pasará por los tapetes desinfectantes, se le dará gel antibacterial. Es importante que cada persona que acceda al restaurante porte cubrebocas para evitar el contagio. El personal cuenta con todas las medidas de seguridad. Uso de cubrebocas, careta, lentes, gorra, malla. Las instalaciones, mobiliario y todo el material de trabajo son desinfectados continuamente para brindarles seguridad a nuestros clientes. Recordando mantener la sana distancia y lavar continuamente las manos. Calidad y sabor solo aquí en el Camarón Jackie. ¡Te esperamos! Vale. Bueno, estamos de regreso y tengo el gusto de tener vía telefónica, a quien agradezco me haya recibido la llamada, el licenciado Ernesto Payán Cortinas, ex candidato, todavía candidato a la gubernatura por Morena. Ernesto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. Saludos a tu auditorio, a la gente que nos ve y nos escucha. Efectivamente, candidato a la gubernatura, todavía precandidato a la gubernatura por precandidato. Morena. Precandidato. Sí, así es. Como sabes, somos el único de los aspirantes, de los 18 aspirantes, que continúo sosteniendo que las cosas en Morena deben cambiar, deben transparentarse, deben garantizarse los derechos de votar y ser votado, de la confianza legítima que uno va adquiriendo en un proceso en el cual se dio una convocatoria de selección para candidatos, en el cual no se ha cumplido desde el inicio. Nosotros hemos mantenido una cadena impugnativa desde el 3 de enero, después del primer resultado del 30 de diciembre, de tal manera que hemos estado en todos los plazos de acuerdo a la ley, siempre 4 días antes de que culmine que se ha dado a conocer un acto. Es decir, el 3 de enero de este año comenzamos con la primera queja intrapartidaria. Sí. Y hemos mantenido una cadena impugnativa en la cual hay que comentar al auditorio, Julio, sí, que ha sido pues de alguna forma, con la experiencia que nos ha dado la vida y con los amigos que conocen de la materia también, hemos tenido que recurrir a la justicia federal para que presionen a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque ha pretendido resolver los casos pues hasta después de que pase el proceso electoral, guardando silencio, manifestando que tiene carga de trabajo, que por cierto sí la tiene, porque en esta ocasión por primera vez hay más de 5,000 juicios en el país en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Pero bueno, decirte que recurrimos nuevamente por tercera ocasión a la Sala Superior, al TRIFE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para solicitarle atienda nuestra petición de que no se ha vulnerado nuestro derecho de votar y ser votado, ya que es el día de hoy que no se ha presentado por parte de la Comisión de Encuestas, por parte de la Comisión del Ejecutivo Nacional con Mario Delgado, donde demuestre de manera fehaciente que Ernesto Payán fue derrotado por algún otro precandidato. Es el día que no se ha demostrado, por lo tanto, estamos ante las instancias jurisdiccionales, ante los tribunales, y quiero decirte que a pesar de que hay una información negativa, que hace unos días ha circulado que el Tribunal Federal rechazó, ¿no?, que desechó un juicio contra Ernesto Payán,
Más bien lo que quiere decir esa resolución en términos coloquiales, para que lo entienda la gente, es que se lo mandó a la Comisión Nacional de Ministerio y Justicia para que se ponga las pilas y que resuelva. Sí. Ya tenía casi un mes nuestra segunda queja intrapartidaria sobre la solicitud de los resultados, sobre la vulnerabilidad de mi derecho de votar y ser votado. Y es así que inmediatamente después, Julio, que les llegó la resolución, inmediatamente resolvieron la comisión, ya resolvió la queja, obviamente, como lo hace siempre de manera tramposa, de manera arbitraria, resuelve manifestando que lo hice de manera extemporánea, es decir, siempre tratando de confundir al juzgador que viene, al tribunal que va a atender el asunto, pero estamos convencidos de que ellos mismos se están metiendo autogoles. Sí. Es decir, Julio, al final, para ir reduciendo la información y que la gente lo sepa, vamos a quedar como candidato a la gobernatura por Morena en Guerrero, de acuerdo a lo que se prevé que los tribunales van a resolvernos. El asunto de Félix, que por cierto, pues ahí, y los casos internos que se llevaron el proceso, en lo cual el INE determinó, pues no, la justificación de la comprobación de gastos y de todas estas cosas, también creo que por ahí el TRIFE le resolvió las irregularidades desde la interna de Mario Delgado, si no mal recuerdo. Digo, ha existido irregularidades desde que llegó Mario Delgado, mano. Sí, la verdad que Mario está haciendo un trabajo equivocado, lo hemos dicho desde el inicio de la precampaña en diciembre, lo dijimos antes de su llegada, que era un infiltrado, que él aprobó el pacto contra México, no está ayudando a Morena, a la Cuarta Transformación, con sus determinaciones. Pero quiero decirte y quiero ser enfático en la cuestión del INE. Yo comparto que en el INE, lo he dicho en varios de mis estudios, es el reducto de los mapaches electorales del PRIAN-PRD, es el que ha quedado desde el 88 a la fecha, es donde los mapaches electorales que antes hacían todo en el escritorio de la Secretaría General de Gobierno a nivel nacional, Julio, que la gente lo sepa, que la historia lo sepa, antes hacían todos los fraudes en las oficinas del PRI estatal, municipal y nacional. Después se constituyó el Instituto Federal Electoral, que fue antes del INE, donde todos los mapaches electorales del PRI, los que cambian las actas de escrutinio y cómputo final, donde saben que la gente no llegó a cuidar la casilla y modifican las actas, generan una nueva. Ahí, en esa parte, hay que decirlo, comparto absolutamente con todos los compañeros de Morena, el propio Félix, que es un nido de mapaches electorales. Qué bueno que se les está dando la lucha, porque en esa parte hay que diferenciarla, Julio. Yo comparto que equivocó la ruta Mario Delgado, y ahí quiero hacer una separación. Ahí hay que decirlo, no han dado la información de las precampañas, no han dado la información de las etapas de la selección de candidatos, no solamente de la candidatura a gobernador en Guerrero, en toda la República no han dado la información de las etapas del partido. Pero eso, que es un error de Morena, no justifica por ninguna manera las mapachadas del INE de Lorenzo Córdoba, de cómo ha modificado elecciones durante los últimos 12 años y cómo ha trampeado a la sociedad a nivel nacional, a nivel Guerrero. Eso no se puede dejar a un lado, no se puede pensar que solamente es el error de Morena. No, el INE sin duda es un órgano que se ha dedicado a hacer trampas, que no ha sido realmente transparente y que efectivamente yo comparto que se excedió, se extralimitó en la sanción de quitarle la candidatura a varios compañeros. ¿Qué no tiene que ver? Que es diferente a lo mío, ¿eh? Lo mío es un asunto interno entre nosotros, donde seguramente van a resolver a favor nuestro. Yo creo que el único de los que han estado pues a la palestra, se han mantenido al margen, eres tú, Cayetano, digo, Cortina, Payán. Payán, Payán. Yo creo que tú eres el único que has estado al margen de todas estas problemáticas que ha llevado Félix, y que unos, pues realmente, bueno, ya Walton hizo llegar un documento en redes sociales
donde él también exige y no transparencia de estas encuestas que se llevaron a cabo, la transparencia del recurso, de la comprobación de gastos que todos pues le debieron de haber hecho, ¿no? Yo creo que hasta tú también. Así es, por supuesto. Todos al momento que seamos notificados, en el momento que sea notificado que soy el candidato a la gobernatura, yo tengo mi informe listo para entregarlo en ese momento que se han reconocido todos mis derechos, Julio. Ahora. Pero quiero comentarte que esta parte que hablas tú de Walton como de Solorio, que se escucha que están previendo irse al partido del enemigo del pueblo, pues se me hace que sería, hay que mencionarlo, o sea, esa sería traición. Se vino a Morena a trabajar, se vino a la Cuarta Transformación a trabajar, tenemos 14 años construyendo un proyecto, y que de repente vengas, es ahí la parte que también hay que diferenciarle, que el público lo conozca, Julio. Una cosa es venir a un proceso interno, competir, buscar la Cuarta Transformación, buscar los cambios verdaderos, y que efectivamente hay errores en la selección, pero eso no da pie, ese error no da pie a cometer un error mayor, como lo dice un principio general de derecho, un error no justifica otro error. Es decir, aquellos que participamos en un proceso interno de Morena, no podemos cometer un error mayor y irnos al partido del enemigo del pueblo, a los cleptómanos y mitómanos. Y eso lo digo muy enfático, porque ahí en Acapulco tienes un síndico que es Solorio, que ha demostrado ser un traidor al movimiento, y que si lo hace Walton sería un traidor, independientemente de que tenga razón en la solicitud de la información. Son siempre, en este caso, hay que saber distinguir una cosa de otra. Ahora, Ernesto, yo creo que ha habido continuidad en cuanto a las inconformidades, las nominaciones a diputados, tanto de representación proporcional, las pluris, ahorita en las acusaciones serias que se han hecho en contra de Marcial, en contra del representante que vino de Morena, pues entre Morena mismo se han estado destruyendo. Ernesto, yo creo que no tiene nada que ver otros partidos, porque la realidad de las cosas es que no ha habido honestidad muy clara ahí, y no ha habido responsables, no ha habido caída de nadie, y al contrario, ha habido toloramiento. Ya el senador Jara, que yo ya no sé si es o no es, pues ya vino a darle posesión a Abelina López, mientras otros pues no toman en serio el nombramiento como coordinadora de los comités municipales de Morena. Puedo repetir, Julio, qué bueno que lo comentas. Este asunto de las imposiciones, este asunto de las designaciones de Marcial, de Cayetano, de Félix, de Salomón Jara, de su hermano, de quien sea, de Mario Delgado, pues han sido errores por parte de ellos, que parece ser, por su comportamiento, parecen que actúan más como infiltrados del PRIAN PRD, de esos cleptómanos. Por eso te digo que tiene que ver con ellos, porque un verdadero morenista no hubiera impuesto en ningún momento a ningún candidato, hubiera utilizado un mecanismo transparente. Te has de acordar, Julio, lo hemos platicado en algunas otras entrevistas, yo he señalado que en Morena hay dos proyectos, los morenistas de corazón, los que sabemos no robar, no mentir, no traicionar, no amiguismo, no utilizar el recurso público para comprar voluntades, y los que son los primor, que vienen siendo aquellos que vienen de otros partidos, como todos los que están mencionando, como yo he mencionado también, Salomón Jara, Mario Delgado, Marcial Rodríguez Aldaña, todos ellos, lo que han venido es a contaminar, lo han sostenido desde meses atrás. Hay que tener cuidado, hay gente que viene de buena voluntad a inscribirse, hay gente que viene de buena voluntad a participar y que se abrió la convocatoria de manera transparente, pero hay gente que viene a entorpecer, hay gente que viene a traicionar el proyecto, hay gente que viene a imponer candidaturas. No hay que olvidar que hoy, el día de mañana, hay marchas. Hoy mismo va a haber marchas en los municipios donde la gente está molesta por la imposición. Yo por eso he sostenido, Julio, y lo vuelvo a repetir, separando estos dos proyectos, el proyecto que nosotros encabezamos
el proyecto de la izquierda auténtica de Morena, el proyecto original, y del otro proyecto de los traidores, de los infiltrados, que tienen relación directa con el PRIAN, PRD, como hay candidatos a diputados ahí que apoyaron a Naya en Acapulco, y que son del PRIAN, PRD, no son de Morena. Yo lo he sostenido y lo repito el día de hoy, Julio, hay que diferenciar aquellas boletas, va a haber cuatro boletas, aquellas boletas que tienen que ver directamente con la cuarta transformación y con Morena, que es la gobernatura y las diputaciones federales, y las otras dos que hay que observar por quién votar. Por ejemplo, yo doy un ejemplo en Chilpancingo, donde yo radico, donde tenemos dos distritos. Yo veo el distrito número 2 a un doctor Cuenca que va por el partido Encuentro Solidario del PES, que es López Obradoristas, que es gente de izquierda, y veo a un candidato de Morena muy cercano a Meche, a la gente de Astudillo, que lo ponen como que para ayudarle al candidato del PRI, que se llama César Armenta. Es decir, la gente de izquierda, la gente del PRD, la gente de Morena, está volteando a ver al doctor Cuenca porque es López Obradorista. Es decir, en esa boleta la gente va a ir a votar por el doctor Cuenca, y lo mismo va a hacer para cada presidencia municipal en todo el estado. Donde se estén dando este tipo de imposiciones, donde no tienen una relación directa con la cuarta transformación, donde no tienen una relación directa con las reformas de Andrés Manuel, el pueblo debe de pensar un voto razonado y votar por los López Obradoristas. Eso sí, lo dejo muy claro, nunca por el PRIAN PRD, que es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor que puede haber en política. Pues sí, vamos a estar pendiente, licenciado Ernesto Payán. Vamos a ver el rumbo que les van a dar al candidato Félix Salgado Macedonio en esta semana. Esperemos, y si no, pues ya saldrá otro nominado en caso de que las cosas pues no le favorezcan, y esperemos que también pues las cosas se resuelvan por su bien, ¿no? Vamos a ver, vamos a estar pendiente, Ernesto. No sé, ¿algo que desees agregar? Comentarte, Julio, que sepa el auditorio que próximamente va a venir una resolución en relación a nuestro planteamiento de ser el candidato. Por eso la entrevista del día de hoy, que te agradezco, tiene que ver con la candidatura de Morena. Nosotros vamos por la candidatura de Morena, vamos a ser el candidato a gobernador por Morena, independientemente del asunto que traiga Félix con el INE o el partido con el INE, por todo lo que hemos platicado de su falta de información y entrega de comprobantes de las precampañas, de los recursos. Independientemente de ese, que no es nuestro tema, porque al INE obviamente no lo pasamos, sabemos que son corruptos. Independientemente de eso, Julio, quiero que quede claro el auditorio, nosotros estamos planteando limpiar y democratizar Morena. Hay más de 5,000 juicios en el país, hay muchísimas manifestaciones, en lo cual nosotros representamos esa lucha, la limpia de Morena, la izquierda auténtica, y estamos convencidos que próximamente en un evento nuevo contigo, en otro programa, vamos a informar que el candidato de Morena en Guerrero se llama Ernesto Fidel Payán Cortinas, quien va a vencer a los cleptómanos y mitómanos en Guerrero. Pues estaremos atentos, Ernesto, gracias por recibir la llamada. Muchas gracias a ti. Estamos gracias. En contacto, Julio. Saludos a todos. Gracias. Y bueno, es Ernesto Fidel Payán Cortinas, quien pues ha estado impugnando toda esta resolución, todo esto de la situación interna de lo que es el proceso de Morena. Pero bueno, ahí pues las cosas no, también no son nada bueno, nada fácil. Pero también, por otro lado, en el partido del PT, partido de izquierda que es aliado, también por ahí hay ya desprendimientos, ya se están llevando desprendimientos por no estar de acuerdo con las decisiones que toman tanto las dirigencias estatales coludidas con las nacionales, imponiendo pues de lo que más se ha criticado, poniendo familias, poniendo gente que la verdad pues no sé, mencionan ventas, y realmente por eso es que este país, estos partidos políticos pues no van a cambiar nunca. Es el caso del PT, y saludo a Genaro Vázquez Flores, que hasta el día de ayer ya dejó
la participación en el PT, era coordinador, era fuerte impulsor de este partido que siempre pues ha estado pues a la batalla. Genaro, buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Julio? Buenos días. Pues bueno, ayer decidiste abandonar las filas del PT, dijiste ya hasta aquí, no vemos nada claro en este partido. Cuéntanos, Genaro. Sí, Julio, muchas gracias a ti por darme la oportunidad y gracias a tu amable auditorio. Mira, te comento brevemente, efectivamente no vimos nada claro para las gentes que trabajan, pero sí vimos bien claro que las candidaturas las acapararon, las arañaron para la familia y para los incondicionales, para los que levantan la mano y para los que le dicen esto es rojo y es rojo. Sí. Entonces, pues, creo que eso no es un partido político y mucho menos de izquierda. Es una hipocresía decir que son dirigentes de un partido de izquierda cuando están cometiendo errores peores que en el pasado. Lo que tanto se criticaba, ahorita lo están llevando a la práctica en la supuesta izquierda, de la que me da vergüenza haberme coludido, haberme unido, haberme organizado con ese tipo de gente. Me dan vergüenza los líderes, no la izquierda. Yo soy gente de lucha, yo soy gente de izquierda, soy gente de trabajo. Estoy en el Partido del Trabajo desde el 2004. Ni un solo afiliado del PT Guerrero tiene la misma antigüedad que Genaro Vázquez. Así es. Genaro está afiliado desde el 2004 y los demás están afiliados desde 2006 a la fecha. Son nuevos, son gentes que no han luchado por el PT, no les ha costado por el PT. Y yo efectivamente hace 3 años, precisamente por las imposiciones que había, les di chance a que se desgreñaran ellos, me hice a un lado, formé mi propio partido porque yo sí tengo trabajo y quisiera que alguien de ellos se separara tantito y que formen su partido, a ver si es verdad que dicen que son chingones. Yo quisiera saber a ver qué tanto de trabajo tienen, yo sí lo he mostrado. Después regresé al PT y no fui a pedir permiso para entrar, me incorporé al PT porque es mi partido. ¿Hablaste con Alberto Anaya? Con el profe, pero además cuando yo me separé lo hice con autorización de la dirigencia nacional. Regresé el 9 de febrero del 2020 con la autorización de la dirigencia nacional. Y bueno, ahorita que yo veo que las cosas no se van a componer en ese grupito de líderes a nivel estatal, pues yo prefiero hacerme a un lado, pero no pienso regresar al PT en mi vida, mientras esas gentes, más bien no pienso regresar. Hablas de Victoriano Güences, hablas de aquí en Acapulco, Roberto Ortega, hablas... Concretamente de Güences, porque los demás compañeros que lo rodean no tienen nada de culpa, yo los compadezco, los entiendo, si le dicen lo contrario a Güences, pues pobre de ellos. Así que tienen que actuar al pie de la letra las indicaciones de Victoriano Güences. Aquí no hay ningún responsable de del mal destino del PT, aquí solamente Güences. Con los demás compañeritos me compadezco de ellos. La verdad, si dicen algo que no le conviene a Güences, pues quién sabe qué va a ser de su vida, de estos muchachos. Es lamentable, la verdad, Genaro, en tu caso, porque ya había sido nombrado coordinador y que las decisiones y debajo de la mesa se den a estas alturas, realmente es algo que, pues la dirigencia nacional, no sé si lo vaya a solapar o esté coludido, porque en vez de ir creciendo ese partido, pues va a ir a la palestra, a la basura. Y créeme que ni siquiera es debajo de la mesa, ¿eh? Es por encima de la mesa. Ah, por encima de la mesa. Ah, caramba. Bárbaros. Pues yo creo que tanto Carlos Granda
como Irving, otras personas más que han dejado el partido, que con después de su inclusión, pues me está, ahora sí se está dando como entendido lo que están haciendo estos pues dirigentes realmente. Yo creo que sí se debe de investigar, porque realmente no puede, en tu caso, tantos años en el PT, y bueno, esperemos que pues tengas un futuro a posteriores días, Genaro, porque sí, pues tú eres un gestor, y bueno, ya te incorporas con Mario Moreno. Sí, y en próximos días voy a respaldar públicamente a Taja, a mi amigo, pero sobre todo, de aparte de ser mi amigo, es un hombre que ha trabajado durante todos los meses de los años anteriores, sin esperar elecciones, sin esperar temporadas electorales. Este muchacho, yo lo he visto y a muchos nos consta, Acapulco lo conoce perfectamente, y saben que Ricardo Taja siempre ha andado en las colonias, en las comunidades, trabajando. Y lo que reparte, lo que regala, pues sabrá Dios de dónde lo gestiona, pero así quisiera que hubiera muchos Tajas en Acapulco, no nada más que critiquen y dicen por hablar, hablan por hablar, y yo creo que pues no les queda otra más que hablar, pero ojalá lo imitaran. Ok, entonces ya no regresas al PT hasta que se vaya este señor. Nunca voy a regresar al PT, nunca voy a regresar al PT. La verdad, me avergüenza ese tipo de dirigentes que solo están esperando que les caiga una pluri, que les caiga una regiduría, porque no aspiran a más. Ok, mi querido Genaro, vamos a estar pendiente. ¿Algo que desees agregar? Pues invitar a los compañeros del PT, a los verdaderos líderes, a los verdaderos luchadores, y a los compañeros de las izquierdas de otros partidos, pues que no se dejen humillar por nadie. Aquí todos somos cabrones, todos somos gente de lucha, todos los revolucionarios de las izquierdas tenemos que formar un bloque, tenemos que formar la izquierda de la izquierda en Guerrero, y tenemos que combatir toda esa pinche bola de sinvergüenza de mantenidos que andan viendo a ver las candidaturas para venderlas. Y yo invito a todos los luchadores sociales del estado a que hagamos un bloque y que en este proceso electoral apoyemos a Mario Moreno, y los de Acapulco apoyemos a Ricardo Taja, porque él va a ser el presidente municipal con los votos de los ciudadanos libres. Ok, pues estamos atentos. Gracias, Genaro. Gracias, Julio. Buen día. Bueno, para que vean, pues ya Genaro Vázquez ya lo dijo muy claro, esta situación de los liderazgos, de los representantes de partido, todo es lana, ya ven, y dicen que no hay dinero, pero bueno, vamos a un corte y regresamos con Fanny Castillo, pues para escuchar, para saber qué es lo que se dice en redes sociales. Regresamos. Debido a la contingencia por la que estamos pasando, la pandemia del COVID-19, hemos tomado las medidas necesarias que ha emitido la Secretaría de Salud, dándoles a conocer la nueva modalidad para el acceso al restaurante. Se tomará su temperatura, pasará por los tapetes desinfectantes, se le dará gel antibacterial. Es importante. Y bueno, gracias por sus mensajes. Más adelantito le vamos a dar lectura
Gracias por estar siguiéndonos y compartir este programa. Regreso con mi compañera Fanny Castillo, a quien saludo. Fanny, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias a todos los que nos están viendo. Tenemos aquí saludos, comentarios de los que están al pendiente de la transmisión. Gracias. Aquí dice Orange Medina, dice el mejor programa de criterio. Hilario Lupercio Magallón dice saludos, amigo Julio. J.J. Hernández, saludos. Chicha dice Acuna Capelli, dice fuerza, Dean. Rosy Rose también dice fuerza, Dean. Rosy Rose dice Daniel Ingelmo, diputado, va. Oscar Ojeda también está viendo, muchas gracias. Octavio Cruz dice bien, Daniel Ingelmo, te apoyamos, necesitamos buenas ideas y hechos. Rodrigo Mena Susurregui también dice excelente propuesta de Daniel Ingelmo, también saludos para Leonardo Domínguez, está viendo el programa, muchas gracias a todos los que nos ven. Tenemos redes sociales, recordarles que pueden estar en contacto con nosotros y mandarnos sus denuncias ciudadanas por nuestras redes sociales. Tenemos Facebook Gaceta 25, Instagram Gaceta-25, también en Twitter y nuestro canal de YouTube para que puedan ver la repetición de este programa y otros. Ahí tenemos también contenido, tenemos algunas entrevistas de las que han pasado en este programa de Gaceta 25. También tenemos lo que es el número de WhatsApp para denuncias, que lo vamos a poner en pantalla para que también puedan ustedes estar viéndolo. Y si no, también pues se los repetimos, el número de Gaceta 25 para denuncias es el 74-71-61-62-43. Ahí nos pueden hacer llegar sus fotos, videos, comentarios al respecto. Nosotros le vamos a estar dando la difusión. Recordarles que este medio es totalmente abierto para la población, los ciudadanos que quieran expresarse. Nosotros queremos ser su voz, así que déjenos saber todo a través de ahora lo que son las redes sociales, donde todos podemos interactuar. Vamos a estar muy al pendiente. Gracias a los que nos están viendo y invitarlos a que también pues sigan nuestra página de internet www.gaceta25. Ahí nosotros estamos subiendo información, las noticias que se están tratando aquí también durante el programa Gaceta 25 y también pues de lo que está pasando día con día, pues aquí en Acapulco, en el estado, en la cuestión política, con estos candidatos que ahora salieron, muchos chapulines por ahí que se van, estoy escuchando, que van de aquí, que van de otro partido, y los problemas, y sobre todo, vamos a estar dando seguimiento para que pues ustedes como público estén bien informados y ahora en las próximas elecciones puedan tomar una buena decisión de quiénes son las personas que nos van a estar representando, Julio. Así es, Julio. Regreso contigo. Sí, así es. Es lo más que ve en este momento aquí, en cómo pues muchos de los que pues pensaban pues, tener una continuidad en el partido, es todo lo contrario, Fanny. Siempre se ven estas cosas. Uno pues que ya está acostumbrado en estas actividades, siempre hay quienes, los gandallas, que se acaparan y todas estas cosas, Fanny. Pero bueno, vamos a estar pendiente, Fanny. Esperemos ya a ver qué pasa. Allá tanto lo que es la protesta que tiene Félix Salgado Macedonio allá en la Ciudad de México, en las oficinas del INE. Esperemos que también, pues vamos a ver la continuidad que le dan esas autoridades electorales a este caso, Fanny. Gracias, Fanny, y pues nos estamos escuchando y viendo el próximo miércoles. Viernes, perdón. El viernes. Todavía va a ser 25. Sí. Entonces, estén muy al pendiente. Les mando un saludo a todos. Están escuchando a ustedes. Ahí, cuídense mucho, por favor. Ándale. Bye. Saludos. Bye. Ajá. Y bueno, vamos a ahora pues a ver las imágenes de la plantón que tiene Félix Salgado Macedonio allá en la Ciudad de México, en lo cual pues bueno, llegó ahí por cierto Mario Delgado, el cuestionado Mario Delgado, ahí a la protesta. Se habla de que se quedó a pernotar ahí, pues yo lo dudo mucho que haya quedado a pernotar esos personajes. Pero bueno, ahí Félix Salgado Macedonio se quedó en el plantón
y el día de hoy se trasladarán al Trife. Por ahí hay un video, un audio de Félix Salgado Macedonio, de lo que dijo en esta, pues en la toma de las oficinas del INE. Por favor, que no se equivoquen con Guerrero. En Guerrero la patria es primero. No nos vamos a dejar. Guerrero. A las luchadoras y a los luchadores por la democracia en la Ciudad de México, para que nos apoyen, para que nos respalden. Aquí estamos presentes, señor. Vamos a hacer en el INE una comisión y otra comisión mañana. A las 8 de la mañana nos vamos al Trife. Mañana, 8 de la mañana. La Ciudad de México está aquí apoyándolo. Donde recibió el apoyo de los comuneros y también estuvo por la venta y también ahí se comprometió con las propuestas de inclusión de las mujeres, de también llevar los programas que se han pues dado por terminado con el por el gobierno federal, las instancias infantiles y las lo que es de préstamos a la palabra. Y bueno, de ahí se fue al evento donde lo recibieron simpatizantes y militantes del PT. Ahí, por ahí hay unas imágenes donde Genaro Vázquez Flores ya deja el partido del PT y se va a la campaña de Mario Moreno Arcos. Y también pues vino a terminar en el Pedregoso, donde Gaby Bernal, por cierto, la candidata del Distrito 8, lo recibió, donde inició su campaña en compañía de los diferentes representantes de partidos del PRI-PRD. Por ahí hay unas imágenes de este evento, y bueno, fue parte de la actividad de lo que es el día de ayer. Ahí está con Genaro Vázquez Flores, y bueno, y después se fue al Pedregoso. Y bueno, es parte de las actividades, mientras Pedro Segura recorrió en la montaña, los mercados y parte del centro, en compañía de su esposa. Ahí estuvo también el candidato, ya sin dirigencias, estuvo recorriendo solo los lugares de estas regiones. Y bueno, y el Partido Verde Ecologista de México ya presentó a sus candidatos, ya dio inicio a sus candidatos a diputados locales. También el Partido Fuerza por México hizo lo propio, y el Partido Encuentro Solidario también, en lo cual pues van a ir poniendo en marcha sus actividades en diferentes regiones. Hoy Dani Esmond va a estar allá en, ¿dónde? Oye, vamos al Mercado La Garita. El Mercado La Garita estará por allá en puesta en marcha su inicio de campaña. Pero bueno, ya nos vamos, y gracias por estar con nosotros. Nos vamos a escuchar y ver el viernes, Dios mediante, en su programa Gaceta 25. Espero que la vaya a pasar muy bien. Nos estamos viendo entonces el viernes. Que tenga usted un excelente
día y vamos a estar al pendiente. Gracias. Chilapa con sus rebozos, Acatlán con sus bordados, Olinala sus cajitas, los magueyes y su barro, en Taxco la platería, luego Tixla con sus prados, muestran las maravillas que el guerrerense hace con las manos. Canastas de Ayagualulco, sombreros de Tlapehuala, y por si fuera poco nuestra bandera nació en Iguala. Suelo maravilloso, así describo yo a mi estado, y no soy el primero, pues antes otros lo han pregonado, cantando a sus mujeres, a sus paisajes encantados. Allí está Agustín Ramírez, Tadeo Redondo y Antonio Delgado, Héctor Cárdenas Bello, también Pancho Padilla, en la tierra caliente aquel Juan Reynoso y su dinastía. Para acabar mi canto quiero que sepan que en Guerrero los hombres también sueñan y se trabaja con esmero. Hombres, mujeres y niños con sus miradas gritan fuerte, somos viva esperanza de nuestra patria, de nuestra gente. Ya me voy, me despido, ahí les dejo mi canto, ahí está también mi estado pa' que comprueben que es un encanto. Ahí está también mi estado pa' que comprueben que es un encanto.